Soy Martín Berasategui, soy cocinero, o como suelo decir yo, soy el eterno aprendiz, porque empecé, mis orígenes son súper bonitos. Desde niño yo quería ser aprendiz de cocina y me encontré un día que me dijeron, te han dado la primera estrella Michelin, y es la primera estrella Michelin que le han dado a un bodegón en la historia. Y donde nace todos esos proyectos que veis de Martín Berasategui, aquí, en Europa, por el mundo. Y bueno, ahí nace este sueño que me ha hecho vivir un viaje que no tengo ni capacidad ni para contároslo. El camino de llegar hasta las 12 estrellas, por supuesto que es tener talento. Creo totalmente en el éxito del trabajo en equipo y luego hacer que la gente disfrute que está a derecha e izquierda tuyo. Al final un cocinero es un montón de detalles. La suma de todos ellos es lo que te hace ser grande como cocinero o un cocinero bueno más o un cocinero que hace lo que puede. Mi cocina primero está dividida en las 5 partidas que os he dicho. Primeros platos, fríos y calientes, pescados, mariscos y moluscos, carnes, aves y caza, pastelería, heladería, bombonería, panadería, creatividad e innovación. Y tenemos 8 hornos racional. Luego tengo 2 ahí varios pros, que es lo que nos ha facilitado y nos ha hecho avanzar a pasos agigantados en las cocinas. Si no tendríamos esta tecnología, no hubiésemos avanzado a la velocidad que hemos avanzado. Hay un montón de recetas súper modernas que te tocan también el tilín del corazón y del paladar, como puede ser la última que hemos creado, que es el homenaje que le he hecho a la almeja. Entonces, todo esto sin la tecnología que hay ahora, no vendría con la perfección que viene el plato para todos los comensales. Y mucho tiene que ver racional con eso. Es la perfección absoluta. Y luego está la creatividad del cocinero, pero con una ayuda increíble. ¿Qué dirían aquellos cocineros que tanta herencia nos dieron para que nosotros seamos los cocineros que somos? Si verían cómo estamos en las cocinas. Somos unos privilegiados y tenemos que dar gracias a esa gente que tanto y tanto se rompe la cabeza y que se dejan la vida para que nosotros tengamos esa tecnología en las cocinas. Y yo cuando vi cómo venían los equipos, cómo nos explicaron todo, la transmisión de conocimiento de la cantidad de cosas que te puede mejorar la vida en la cocina y sobre todo para el cliente a partir de racional, es que todo ha sido un camino a seguir para mí y para mis equipos. Gracias racional por habernos facilitado tanto las cosas para que nosotros tengamos esos aplausos que suelo decir yo que la gran mayoría de esos aplausos es para gente que está alrededor nuestro. Y te vas a encontrar con algo que jamás soñaste que ibas a tener en las manos. Racional me ha cambiado la vida en la cocina. No quiero pasos para atrás, siempre estoy mirando para adelante. Soy una persona inconformista por naturaleza. No me conformo con que las cosas vayan bien. Intento mañana mejor que hoy, el mes que viene mejor que este mes. Y Racional nunca va a desaparecer de mi cocina.